Uno de los comentarios más comunes en mis videos aquí en YouTube o en Instagram es: tengo mi cabello feo, está incontrolable, está seco y no se ve como yo quiero. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Si no sabes cómo cuidar tu cabello para que luzca bien largo, no sabes qué productos utilizar y estás por rendirte en el proceso de crecimiento de tu cabello, quédate hasta el final de este video. Número 1. No saber qué tipo de cabello tienes. Este es el problema y la razón principal por el cual no te está gustando cómo se ve tu cabello largo. Muchas veces dejamos crecer nuestro cabello sin siquiera saber qué tipo de cabello tenemos, ya que toda la vida tenemos el cabello corto y nunca lo hemos dejado crecer como hasta ahora para realmente conocer y desarrollar el tipo de cabello que tenemos, conocer su forma y su textura por completo. Cuando lo llevamos corto podemos llegar a creer que lo tenemos lacio cuando en realidad lo tenemos ondulado, o si creías que lo tenías ondulado, una vez que lo tienes largo te das cuenta que lo tenías rizado. Por eso es muy importante poder conocer nuestro tipo de cabello antes de dejarnos crecer el cabello. Y no estás mal y no estás equivocado si no sabes en un principio cuál tipo de cabello tienes. Es normal irlo descubriendo conforme te va creciendo. Razón número 2 es que no estás utilizando los productos adecuados para tu cabello. Una vez que sabes qué tipo de cabello tienes, es muy importante reajustar los productos que has estado utilizando cuando llevas tu cabello corto. Desde el shampoo hasta el producto con el que te estabas peinando, debes de cambiar. Ya que ahora lo llevas largo, debes de cuidar su hidratación, su suavidad y su brillo. Algo que cuando lo llevamos corto no nos importa y utilizamos cualquier shampoo. Sin cuidar estos detalles tan importantes para todo tipo de cabello, ya sea corto o largo. Porque también tienes que preocuparte por tener un cabello corto, sano y que se vea bien, aunque lo lleves con el cabello corto. E incluso debes de agregar acondicionador para cabello a tu rutina para poder suavizarlo y humectarlo correctamente. Una línea de productos para el cabello que yo te recomiendo es el Muchachón. Su shampoo te ayudará a fortalecer, cuidar tu cabello, hidratarlo y darle un brillo natural. Mientras que su acondicionador desenredará, humectará y suavizará tu cabello. Puedes conseguir el shampoo y el acondicionador en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y a partir del 20 de marzo a las 12 del centro de México podrás preordenar tu acondicionador para que no te quedes sin él. Así que prepara tus alarmas porque este acondicionador puede ser tuyo solamente a partir de este 20 de marzo, 12 centro de México, podrás preordenar tu acondicionador. Hablando de productos para peinar, cuando llevas el cabello largo ya no puedes estar utilizando productos pesados para peinarlo. Que dejan tu cabello pesado, pegado o duro. Debes de buscar por un terminado natural y con brillo. Algún producto en crema puede ser buena opción y excelente para poder peinar tu melena. Número 3 es que no minimizan la etapa incómoda. Cuando es tu primera vez dejando crecer tu cabello, vas a vivir y transitar por la etapa incómoda. Es una de las etapas más peligrosas si es la primera vez que te dejas crecer tu cabello. Pero sin duda alguna se puede llegar a minimizar esta etapa al grado en que puedes llegar a evitarla, a no vivirla, a no transitarla para nada. Alguna de las maneras en que puedes hacerlo es utilizando los productos adecuados para tu tipo de cabello como te lo he recomendado. Acudiendo a tu barbero o tu estilista para que te ayude a dar la forma y el estilo adecuado que quieres llevar cuando tengas tu cabello largo y hacer un despunte aproximadamente cada 4 o 6 meses. Y también elegir un corte y peinado de cabello largo que vayan con tu tipo de cabello. Si prestas atención y sigues estos puntos y detalles, lo más seguro es que ni cuenta te des cuando llegues a la etapa incómoda, porque te será sumamente sencilla, que no te dará nada de problemas y no será nada incómoda. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas por qué no te gusta tu cabello largo y cómo puedes llegar a amar tu cabello largo en todo este proceso. Quizás ya tuviste la etapa incómoda, ya tienes tu cabello largo, pero no se ve como tú quieres, no te gusta cómo te ves. Ya sabes entonces cuáles son las cosas que tienes que agregar, cambiar y mejorar en toda tu rutina del cuidado de tu cabello. Ya sabes, muchachón, que si quieres más consejos y más contenido, sígueme en Instagram y en TikTok
TikTok, donde por allá te comparto en breves videos más consejos y más cosas que debes de saber. Al igual, no te olvides de seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón, para que allá, tanto en su Instagram como en su TikTok, encuentres todo el contenido relacionado al cuidado del cabello y cómo debes de estar cuidando tu cabello tú también. Y ya sabes que si quieres conseguir el shampoo El Muchachón, www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y a partir de este 20 de marzo, no te olvides preordenar tu acondicionador para que tengas su cabello mucho más suave, mucho más manejable, bien hidratado y lo mejor, que está hecho a base de ingredientes naturales que no van a estar dañando tampoco tu cabello porque no contiene ningún químico agresivo. Así que ya sabes, 20 de marzo, 12 del centro de México, consigue y preordena tu acondicionador El Muchachón. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y así tú sepas cómo cuidar tu cabello largo. Muy importante, muchachón. Déjame acá abajo en los comentarios si en alguna ocasión tú has sentido que tu cabello largo se ve feo y has querido abandonar tu proceso de crecimiento, has querido hasta incluso rapar. Déjamelo acá abajo en los comentarios y vamos a ver cuántos muchachones han pensado en abandonar el reto, muchachón. No olvides que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.